tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, pois, bueno, nos imos vos querer igual. De todos os xeitos, arroba A Voltas co Prato. Aí onde temos penduradas todas as receitas que imos subindo pouquinho a pouco, eh? É moito traballo, pero imos subindo pouquinho a pouco as receitas, receitas que son cousa vosa, porque os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez, un aplauso para ele. Bueno. Como vai a Semana Santa? Ben, bueno, ben. Ben? Sí, mañan semana, o sea, Xoves Santo. Pasada por agua. Mañan Xoves Santo e quero recordarlle a xente que pode que teñamos un horario un pouco distinto das procesións. O mellor... Ah, pues está ben sabelo, non? O mellor, sí, o mellor empezamos un pelín máis tarde. Nos. Pelín, aí, ainda non sabemos ben ahora, pero pode ser que empecemos a menos cuarto, máis ou menos. Bueno, vos estad atentos ao quen anda aí, e sobre todo poñede a partir das 6:30 a Televisión de Galicia para vernos. Ademais, hoxe é un día maravilloso para estar con nós, porque fai frío, chove, e onde está mellor que na casa, no sofá, na cadeira sentado, vendo as receitas de Xulio Mato e Begoña Vázquez. A ver, Begoña... Que? Como estás? Moi ben, estou de maravilla. Sí. Contentísima. E que estou, que vou fazer? Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Quero un chan, por favor. Atención, Galicia! Hoxe temos algo que anunciar moi importante, é que Begoña Vázquez, este venres, vai dar un pregón. Un aplauso para Begoña, que vai dar un pregón. A ver, Begoña, contanos, donde? Pois nas Neves, vou dar o pregón da festa do Requeixo. E como estás? Estás... Estou moi contenta. Estás emocionada? Sí, estou emocionada, sí, sí. Sí? Sí, me levo traballando co Requeixo, do que sei, desde os 18, 19 anos, entón estou moi contenta, sí. Bueno, pois, señoras e señores, se queren ver a Begoña o venres nas Neves, ali estará. Mentras tanto, vai facer un par de receitas xunto con Xulio. Imos ver que nos traen. Julia de Ferrol. Son Julia e veño de Ferrol. E vou deciros que cando teño unha festa e ganas de cociñar bastantes, fago un arroz a la mariñeira. Más ben ao pobre, unos berberichiños, unos vejilloncinhos, cousiñas así que hai en la cociña de o baratiño. E unas gambitas, en que sean congeladas. E sale un arroz moi bueno. A base tiene que ser un buen refritiño de cebola, tomatiño e pimiento verde ou rojo. E agora eu espero que los cociñeiros de aquí me den outras receitas. A ver se me sorprendedes e facedes mellor que o meu. Mando yo un saludo a miña neta María, que hace poco el día 9 hizo 18 años, y un beso a toda la familia. Sí, toma. No vamos a comer zarandonga y un arroz con bacalao. Zarandonga que mañana es domingo. Zarandonga. Hola, chibirico, chibiri. Creo, sí, es el único que sabía, pero creo que no ides a hacer arroz con bacalao. Creo que no. No. Pues tampoco. ¿Qué ides a hacer? A ver. Voy a hacer un arroz negro. Ajá. De calamar, de lura. ¿Un arroz negro de lura? Vale, muy sinxelo, ese sí que é económico, non o que trae Julia. Ah, o que trae... Gambas, berbrecho... O que trae a convidada quería enterrar aquí en carto. Moi ben, moi ben. Moito arroz e pouco. A mí gusta moito o arroz. A mí tamén. Con pouco produto facemos un arroz moi rico. Moi ben, pareceme boa idea porque eu tamén son moi arroceiro. Gusta moito o arroz, así que a ver como está ese arroz negro de Xulio Mato. Begoña. Eu vou facer un arroz caldoso de ameixas con unha vieira solo. Con 4 ameixas, eh? Sí, xa digo eu, eh? Con poucas ameixas. Ten aí... Tuve suerte que me foi comprar Lola. Un mico para a nosa compañera Lola. E ademais, vexe que tens por aí... O presupuesto semanal. A vieira xigantesca tamén. É só unha vieira, porque claro, tiña moita ameixa, entón agora só tiña unha vieira. Esa vieira é enorme, eh? Enorme. Sí, tamén. Bueno, pois, arroz de festa, no Voltas co Prato, cociñamos arroz. Marchamos con Xulio Mato. Veña, que nos falou. Fije comigo, vente comigo. Vente comigo, vente me cá. Que estamos aquí, con Xulio Mato, en directo na Televisión de Galicia, cociñando. Cociñando eu. Cociñando ti. Increíble, bueno, eh? Primeiro de todo, mira. Un pouco de aceite na tixola ou na pota e a tope, vale? Empezar... O máis que vea. Empezou ben o programa, eh? Aceite nunha pota. Aceite nunha pota e a tope. Ten que fumear, vale? É a tope, ten que fumear e non lle podemos ter medo. E vamos lle meter un corteciño a estas luras. Oh, que boa pinta ten as luras, eh? Sí, sí, a verdade que sí. Mira, cando empezan a tornarse así, sí. A mí me gusta algo menos, pero cando están así oscuriñas... Cando están oscuras son cando te gustan a ti. Sí, sí, vale, sí, porque están máis... Bueno, frescas estas normalmente suelen ser descongeladas, eh? Bueno, como vas a facer? Mira, o primero que vas a facer é pasalas pola pota
E mentras pasamos pola pota, xa vamos a ir picando. Mira, xa empeza a casa a fumar, xa empeza a saltar. O tope. Digo que vamos a pasar e despois o que vamos a hacer é desglasar todo co refrito, vale? Como me gusta cando desglases, temos, Casi temos... É das túas cousas favoritas, desglasar. Sí. Tú é de filo, eh? Sí, a mí me encanta decir desglasar. É decir, eso que estás facendo é para desglasar, verdad? Sí, sí, pero sabes por qué? Porque además desglasar soa a que sabe ben. Sí, ou a que sabes do que falas. Ou a que sei do que falo, porque eso, como son un divulgador gastronómico... Sí. Cuidado, ahora un pasiño para atrás. María, aí vai. Entón, metemos aí. Ai... Todo un detalle pola túa parte, polo menos ti avisas. Begoña, nada, no. Cañotas. No, no, eu non che aviso ni loca. Mira, por que ten que estar... Polo menos, te fastidias. Por que ten que estar ben quente? De que vai saltar. Por que ten que estar ben quente? Porque non queremos que se coza, simplemente vámolas pasar por aí, vale? Pasar ou pasear, como que iras. Moi ben, mira como se moven, xa se retorcen, vanse retorcendo, xa, taca, taca, taca. Bueno, a xente da casa que nos chame, 664-483-419, xa o teléfono da Voltas co Prato, que tedes que chamar para comentarnos calcara cousa, por exemplo, pois eu que sei, eu non lle voto lores, eu voto lle, que sei, o que queiras. Claro. Costela, que hai moita xente que lle voto costela, o polo que sexa, chamade a Voltas co Prato e recordade que repartimos cartiños. Xulio, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Na televisión, dos arroces. De calamares, no meu caso. Bueno, de luras. No teu caso. No meu caso, se dixen. Bueno, imos co... Económico. Imos con bebai. A ver, va, que fai moito que non bailamos, aí está. Aí está. Ostras, así coxo ritmo, mira. Mira, jolín, que maravilla. Aí está. Que se me queima o allo por bailar. Como vai ser o teu? Eso, tiene un avis. Mira, avis. Un pouco de allo. De nada, cañota. Aceite. E agora o que vamos facer é... En vez de... Neste caso vou usar para o fondo. É moi importante o sofrito. Nun arroz, vale? Arreglaron-se a placa, ou? Que placa? Ah, sí, sí, arreglou-me, Juan. A da cabeza, non, sí. Esta. Juan, arreglou-me. A ver. Que placa. É que me falas así de repente, ou que sei. É que... A ver. Pues sí, arreglou-me, Juan. Sí, arreglou-me, Juan. Maravilla. Sí, sabes con que lle arreglou? Con a valleta. No, arreglou-me con alcohol. Porque está moi sensible, só que lle caiga algo. Claro. Está fastidiada. Claro, claro. Dixo Juan... Que lle botara o noso técnico, dixo Juan... Que lle pedira disculpas. No, que pa hoxe, que lle pedires disculpas e que pa hoxe que xei viña co martelo, que como non furrulase, pamba. Xa, a quen lle daba? A placa ou a min? Que iba a pensar? Que iba a pensar? A ver que pasaba no día de hoxe. Bueno, entón, moita cebola, non? Dúas, moita cebola, sí. Dúas cebolas. Dúas cebolas, neste caso, vamos usar... Nima, picas na llama, eh? Porque teño prisa. Entonces, cando hai prisa... Vale. Non hai vagar. Que pasa? Estamos en directo, non sei se sabes que este programa é directo e hai que apurar. Algo sei. Mira, temos o aceitinho, o allo, e agora é importante que sempre, ao principio do sofrito, engadamos as hebras de azafrán. Vale, por qué? Porque estimulase moitísimo máis o seu olor e o seu sabor. Vale. Ao principio? Ao principio, agora aí. Ves que agora empeza a... xuntarse co aceite, non botar yo ao final nada por estilo, vale? Queres que che faga unha presentación destas? Veña, faina. Atención, non é coña, dicho Begoña. O azafrán no sofrito, xa, pero no momento que cae no aceite, non despois, porque non importa o color, o que nos importa é o sabor que nos vai deixar. Non, dillo cabreada aí á cámara. Dillo cabreada, o azafrán... O azafrán ao principio, no aceite. Isto non se queima, como o pemento da cenallada ou así? Non se queima. Vale. É interesante porque así desatas o sabor do azafrán, vale? Que é o que nos interesa. Vale. Vale, agora temos aí allo, a cebolinha e agora vamos de botar. Claro, desatas, estaba atado no sobre e agora de repente desatouse na tarteira. Vale. Bueno, vamos de engadir tomate triturado, vale? A min gustame moito o tomate triturado nos arroces. Sí, a mi tamén. Fai moi bo fondo. Sí. E agora vou lle botarlle. Baixolle un pouco, senón vai se me... Vale. Pois, mentras tanto, imos chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parecen os pratos que están facendo os dous cociñeros. Que pase, por favor, Julia de Ferrol, un aplauso para ela. Hola, Julia, que vas? Hola. Vas saudando así, no sé. Les digo que se animen. Ah, que se animen, que se... A ver, vamos a dar un aplauso a Julia, por favor. Un aplauso, que se anima, gente. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien. Julia, ¿cómo estás? Bueno, bien. Chiváronme que vives en Ferrol. Sí. Que es de Ferrol, pero que originariamente es de Madrid.
Bueno... ¿Cuántos años levas en Ferrol? Pues fíjate, 50 y pico, con mis hijos son de aquí y los papeles ya los tengo aquí. O sea, que ya, yo... Ya estás aquí, ya... Pero tú con la contribución y los hijos que tengo, a mí no me pueden echar ya. Escolta, si pagas a contribución, ya está. Una vez que pagas a contribución, ya estás totalmente galeguizá. Completamente. Bueno, Julia, pedías arroces mariñeiros, ¿no? Bueno, pedías sí, un poco de... Pasa que Julio dijo que pedías un arroz muy caro. Sí, claro, bueno, pues igual barato sale bueno, ¿eh? Si le haces una buena base... Sí, ahí está, sí. Ahí está. ¿Qué pasa? Que el presupuesto lo bono todo Begoña cada mes. No, no, no me lo creo. Gastón todo Begoña. Sí, gastón todo Begoña. Mira lo que teño eu. Imos con Julio Mato, que che mostre lo que está facendo. Arrímate, arrímate ahí, Julia, arrímate ahí. Hola, Julia, tocalla, benvida. Mira, teño aquí un refritiño, cebola, ajo, pemento verde e tomate triturado, ¿vale? Una base, claro. Recende ben, ¿verdad? Pues mira, aquí ahora, como marqué primero los calamares, entonces ahora vuelven para ahí. Y ahora vamos a botar el arroz. 300 gramos para 4 personas, yo calculo, ¿vale? Si son comedores, pues botamos a 100 por persona. Si no, 75 debería llegar. Tú ya los conoces aquí a todos, ¿no? Sí, a este sí. Sí, sí. A este sí. Ya sabes cómo comen. Aquí, creo que Julia se refiere al equipo técnico, porque sí. Hombre, claro. Debo comer, ¿eh? Sí. Aquí, o equipo técnico. Claro, que sí. Ti también, ti no engordas. Como me home, pero comes. Begoña, ¿tens algún problema? Faltame un pouco de aceite. Ah. Entón, vai roubar a Xulio. Exactamente, vale, tal cual o contaches. Un pouco. Leva unha semana, coa cabeza perdida, anda dun lado para outro. Sí, sí. Corra, claro, corra. Como é influencer, sí, tamén. Exactamente, está... Sí, é moi influencer. Mira, sí, sí, toma, ahora, o primeiro que fago, antes de botar a tinta, vamos a botar aquí un poquinho de caldo. E vamos a deixar que empece... Movémolo deixando que empece a soltar a fecha, caldo de ¿vale? peixe, entendo, non? Un caldo de peixe e marisco este, vale? Vale. Vámoslo movendo para que vaya soltando a fécula poco a poco. O almidón. A fécula no, o almidón, perdón. O almidón, sí, sí. Venga, vamos a hacer para que quede un resultado así como un melosiño. Y después aquí vamos a botar esa tinta. Vamos para calcular, que vamos a mirar después qué tinta botamos, ¿vale? Ah, cantidad de tinta. Vamos a decidir entre ti y más. Ah, vas a escoger la cantidad de tinta. Dependiendo, según claro, dependiendo si nos gusta más o menos negro. Si quieres más o menos chamiz. Vale, 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 perfecto, perfecto. Pues vamos a dejar aquí a Julio. Hemos comido vaya. Vente, Julio. Sí, porque este. Hola, va Julio. De a ver, ponte. Hola, aquí, guapa. Ven vida. A bien, ver. Igualmente. Pues bueno, yo lo que estoy haciendo es, en principio, un fondo muy bueno, porque es una de las cosas más importantes. En este como caso, dice Julia, como yo escoito a Julia. No, sí, sí, pero para mí es lo más importante. Porque no, no, que lo ha hecho bien que le he visto yo por la con tele. Con esto se hace un arroz, ¿eh? Claro. No se hace falta más nada. Vale, vale, vale. Vale. Entonces, voy a demostrar, ¿eh? Que lo sepas. Puchiño un poquito de azafrán, un poquito de cebola, un poquito de ajo y un poquito de tomate concentrado, tomate natural. Y ahora voy a botar un poquito de tomate triturado. Ah, sí. Ah, vale, que antes dijiste tomate triturado, a mí se me parecía que era concentrado. Era concentrado. Eso, concentrado, tal. Que llevo. Ahora voy a engadir ya o arrociño. ¿Cuánto arroz llevo testi? Pues unos 300 gramos van aquí, 250. Ya son 4, 4, claro, si somos 8, ya. Esto da. Claro. Da, da. O menos caso va a ser caldoso, entonces ya da un poquillo más. No quiero dejar o sentar a Julia sin mostrarle que te ahí. Teño o coral da Vieira. Da Vieira. Cociñándose en un poquillo de aceite, porque con él voy a rematar a meu arroz, voy a rematar con la mayonesa do propio coral, sí, 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 para darle más potencia de sabor. Un poquillo vale de aceite, Begoña. Bueno, muy interesante esos dos platos, está claro que el plato caro es de Begoña, el plato cativo es de Julia. Ahora tienes que preguntar, Julia, ¿qué? ¿Cal das dos receitas crees ti que te puede gustar más? A mí me van a gustar las dos, pero te voy a decir que me gusta mucho la almeja, pero me gusta más o negro. Ah. O negro. Ah. Porque ya lo he probado en Barcelona y por ahí, entonces... Pero bueno, a lo mejor, si no se lo hace bien el negro, cambio de pareja. Ahí está, así me gusta. Tiene un te caso con ninguém. No. Exactamente. Pues vamos a dar un aplauso muy fuerte a Julia. No me caso. Que se siente, y después chamámosle. Un aplauso, Julia. Gracias. Gracias por venir. Julia, dende Ferrol. Ay, un arroz mariñeiro siempre es buena idea, ¿eh? Más en estos días de festa, tanto en la versión seca como en la caldosa o melosiña, como a de Xulio Mato. Algunas de las recetas más famosas tienen nombre propio. Está o arroz a banda, que tradicionalmente se acompañaba de peixe e alioli, o arroz con lumbrigante, tan famoso en la mariña lucense, a paella de misilóns, o arroz negro con choco o luras. Calquera de ellos, bueno, pues para morrer de placer. Igual que los que hacemos hoy. E así, de paso, recordamos cosas importantes, sí. Podemos cociñar con arroz redondo o de toda a vida, pero neste caso animo-vos a probar co arroz bomba. Vais impregnar moito mellor dos sabores do caldo e o refrito e notaredes a diferenza. Ademais, se cocedes os mariscos e peixes á parte, ou á parte, a maiores, usade os caldos para chegar sabor á vosa preparación. E xa,
pois para nota, apuntados trucos de Xulia Begoña, que xa sabedes, non son coña. Para máis consellos estaremos, como sempre, en @voltascoprato. Seguídenos aí, eh? Por favor, seguídenos, que queremos ser máis platters. Estamos xa chegando ao luar, eh? Estamos chegando ao luar. Algún día chegaremos. Xulio Mato, a ver. Iscallelura, meu rei, Iscallelura... Que unha sei? Iscallelura, hei! Este é un temazo dos heredeiros. Que unha sei? My friend. Eso un... Tieres un pouco... Eso é porque hoxe temos luras, non? Ah, pillei, non. A selección... A ver, normalmente a selección musical do programa vai conforme a receita, sabes? Ah, por eso... Os ingredientes... Por eso as cancións... De verdade non o sabías? Non, pero non. Ah, si de verdade non o sabías, xa vamos. Bueno, vamos a ver, moi importante. Moi importante, a tinta. Tinta de calamar. Espera. Se queremos un arroz negro, é importante a tinta. Hai dúas maneiras de facelo, disolver estas bolsas nun caldo ou botalas directamente aí como fago eu. Atención, porque esta vai ser a pregunta do concurso. Mira, aquí van dúas... Por que as botas todas así? Porque eu fago así. É importante que nos acordemos das que hai para despois rescatalas todas. Catro... Pero co sobra de todo, pero que faz? Catro... Conta comigo. Seis. Vamos a votar, en principio, vamos a votar 10, ¿vale? ¿Cantas, en principio? 10. No me estuvo entendiendo vamos a ver, por qué. Vamos a ver cómo queda de negro. Xa verás. Oito. No me entiendo por qué estás votando plástico ahí. Porque es la manera de que quede válido de todo. Vale a ver después cuando salgas, ¿vale? ¡Ala, ala, ala! Mira. ¡Ala, ala, ala! ¡Qué ala, desastre! Ala. Que no es desastre, pero tío, para que me digas tío eso. Madre mía. Mira, ¿cómo ves? Vai cogiendo claro que lavar esas bolsas. Está todo lavado, hombre, claro. ¿Qué le vamos? 10 sobres, ¿no? 10 sobres. Vamos vale. A ir mirando, vamos apretando contra las paredes para que vayan soltando. Y vamos mirando cómo te, qué tono tenemos. ¡Ay, Dios mío! Pero, ¡ay, Dios mío! No, repito, tienes dos formas de hacerlo. O ven aquí directamente, sí. O ven metiendo estas bolsas en un caldo y haciendo lo mismo. Hay dos formas de hacerlo. Ven o como a Xulio. Mira, ya, ¿cómo ves? A mí casi me gusta, ¿eh? Podemos lo ennegrecer más. ¿Ves? Ainda queda tinta dentro, que vais sí, ahí, yo creo que lleva a llegar, ¿no? Yo pienso que llega. Entonces sí. Vamos a echar en 10. En 10. Respuesta. Atención. Pregunta de concurso por 50 euros. ¿Cuántos sobres de tinta con plástico bota Xulio no se barró? 10. 10. 10 sobres, para que le quede así chamizo. Mira, mira qué chamizo como está. Como un pau chamizo que se tapa por ahí adelante. Ahí como un tizón, cañón. Como un tizón, exactamente. Como un tizón chamizo. Exactamente. 664-483-419, chamado a voltas co prato. Tenemos 50 euros en xogo, plástico na pota, 10 sobres, que é o que buscamos de resposta. Ah, está sacando. Vamos sacando, claro. Ahora se soltamos a tinta. Vale. 2, 4... Vale. Quero ver como sacas todos, eh? Claro. 6. Aí hai máis. 8... É importante contálos para que non nos quede ningún. Agora queda nos outro máis que temos que rescatar. Que vai estar... Está aquí. Aí está. Entón xa estamos libres de plásticos, vale? Moi ben. Liberamos os plásticos todos. Moi ben. Pois e agora vou empezar a fazer unha especie de alioli, un olioli. Que non é alioli porque vou botar un huevo. Un ovo oli. Despois te conto, vale? Sí, vou con Begoña. Escoite, hoxe tamén casi che digo que estás me facendo máis fácil traballar contigo que con él. O que queres que te diga? Sí, sí. Non sei que lle pasa. Mira, vamos fazer a maionesa de coral. Vale. Ves, confitei a coral nun pouquinho de aceite. Correcto, para que? Para que non me cambie moito a temperatura do aceite. O que estaba se me cambia moito a temperatura do aceite, o que fago é cortala. Vale, entonces, para que non me corte, un pouquinho de aceite na sartén co coral, e o resto do aceite que temos que usar... Aquí. Claro, en total, pa un huevo son 200 de... Aceite. Moi ben. Dios, que contenta estou. Fixáchelo moitas veces. Por eso, estou moi contenta que me faz caso. Mira. Atención, maonesa de coral de Vieira. Non levantamos nunca. Maonesa de coral de Vieira. Aí está. Aí levantaste, traidora. Un pouquinho. Ah. Para collelo rápido. Listo. Uau. Xa está feita, eh? Está lista. Vistes que rápido? Sí. E o arroz tamén, mira. Ves o arroz o único que ten que estar... Mira, está caldosinho. Vamos a apagar xa para que teña un repouso. Bueno, teu arroz está moi no punto que me gusta a min, eh? A min encanta, así. Arroz así cremosinho, caldosinho. Cremosinho, caldosinho. E agora que lle vamos engadir aquí agora, vou cortar a vieira moi fininha. Espera. E vamos a engadir. Teño unha pregunta. Contame. Por que as ameixas non as abres no arroz? Porque o arroz quero deixalo exactamente no punto e agora vou colocar as ameixas, que están tamén, porque así
A ameixa está perfecta ahora. Con casa ameixas, esas ameixas. Empeza... Nada, solas. Nada, solas. Ahí está, ves, a ameixa ahora, cuando abre, está lista. Mira, mira, sí, vale, sí, sí. O arroz ten muitísimo sabor porque fixamos cun caldo de marisco e de peixe. Vale, vale. Entonces non necesita máis nada. E a ameixa así non se nos pasa. Senón o que facemos é perder o bicho. Porque se... Pásase moito, claro. Queda pasado. Queremoslo complementar esta auguinha que temos. Das ameixas. Un pouquinho de ameixa, un pouquinho de auga. E dálle o sabor. E xa lle dá o sabor. Botei algunha ameixa máis, non me deixes agarrar. Volle botar ameixas para... Ah. A directora está me dicindo unha cousa. Tú estás me dicindo outra. Tía, eu estou cociñando. Dentro de pouco, atala no manicomio xa. Toma, a directora. A quen tens que fazer caso? A min. Non, ó. Que son un presentador. A ver. Tens que probar o meu tamén, eh? Veña. Está boa, eh? Biches. Deixa boa. Solamente é por parte do fondo, porque ao final a meixa ainda acabo de incorporar. Oh, está boísimo. Además, o arroz, sabes que pasa? O arroz está xusto... Un pelín triscante, como me gusta. Ten que estar a mí, un chisquiño, ¿eh? Se non pasa, se nos... Moi ben, moi ben. Pois vou con Xulio a ver se me dá de probar do seu. Veña. Por aquí, por aquí. Bueno. Xulio, quero probar. Vou chegar de probar. E o meu tens que probarlo despois sonrí. Vale. Vale. Veña, va, vou intentar probarlo e sorrí. Veña. Veña. A ver. A ver, que eu te vexa, eh? Sorrí. Ai, Dios, que nervios. Así me dís como está de sal. Atención, ¿cómo estará esto? Está muy rico, falta un puntiño arroz. Sí, 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 hombre, claro. Pero está muy rico, ¿eh? 4 o 5 minutos que nos de quedan. De sabor está... Mira, aquí teño... Sí. Olioli. Ah, eso es olioli, ¿no? Sí. Parece una crema, ¿verdad? Sí, claro que parece una crema. Verdad, sí. Queres contar a anécdota a xente? Contote, que a mí dá má risa. Contámola ahora. Imos a Arbo. Ramona, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. Hola, bueno, Ramona. Pois veña, por 50 euriños, imos a lo canto sobre de tinta ceibou Xulio Mato no seu arroz. Ves? Moi ben, ben. Aí está, un aplauso para Ramona, que leva os 50 euriños. Vaya, tú vas atenta, eh. Muchas gracias. Nada. Me alegro de hablar con vos. ¿Cómo? Que me alegro de hablar con vos. Ah, bueno, pues nada, un placer. Cuando quieres también puedes ir, eh. Ya estuve ahí. Por volve. Siempre puedes volver. Cuando quieras, vas por aquí. Veña. Eso es que haga falta. Veña, pues muchas gracias por llamar. Un mico grande, Ramona. Chao. Hasta luego. Gracias a vos. Chao, Ramona. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao. Bueno, mira que textura máis boa, sí, anécdota, anécdota. Mentre faze iso, anécdota. Antes de empezar o programa, díxeme, queres probar esta crema pasteleira que fixo? E díxenlle eu, xa. Meteu unha cucharada. Como boa persoa. Xa meteu outra, sí, tamén. Meti unha cullar disto, e o rexedor tamén. E abriu unhas ventas. Casi quedamos bailando, eh? En serio. Casi quedamos bailando. Vou te deixar estaba aquí. Rico, que sí? Sí, sí. Pois veña, vou falar... Ese era Xan, que tamén recibiu do seu, Xan. Sí, exactamente. Non quería salir, pero sí. Imos falar co público da Voltas co Prato, imos falar con Julia, veña. Aos palo. Ahora un aplausinho, ahora sí. Ahora sí. A ver, Julia. Dime, cariño. Como estás? Bah, mejor que nunca. Bárbara. Y a tu lado más. Bueno, tampoco es para tanto. Oh, un poco más. A ver, ¿qué te parecen? ¿Qué esperas de los platos? Sabrosos van a estar los dos. Yo se te digo que sí, que probé los dos arroces, ¿eh? Ahora, ya te lo digo yo, que yo, pero bueno, yo tengo que probar. Si no pruebo, no lo sé. ¿No? Entonces, ¿ves que te hay que probar? No, exigente un poco, sí. Pero esto viene ya de... De toda vida, sí. Es mandona. Claro, en mi casa mando yo. Date cuenta que el marido vino la primera vez y se queda en casa. Ahora. ¿Ves? ¿Ves? Está vendo xente aí na casa os dous arroces, tanto negro como o de ameixas que fixa a nosa queridísima Begoña. E ti vas ser encargada de probalo. ¿Preparada? Claro. Sí, sí, sí. Pois nun minuto chámote, vale? Gracias. Un minutinho, un aplauso para Julia de Ferrol, que está connosco na Voltas co Prato. Veña. Alo. A ver, Xulio Mato. Pues estou empratando xa. Ese arroz. Mira, hola. Ves, me lo siño. Vamos a estender ben por todo o prato. Ten unha pintaza. Así tamén a refrío un pouco. Es caro, así, non sei que. Claro. Vamos, vamos a rematar. Que pinta, ca crema, crema pasteleira. Sí, sí. Vamos a poñer aí uns toquinhos de alioli.
Pois era alioli, non crema pasteleira, era alioli. E agora que tes os dous sabores na boca, porque ainda che dura o alioli, xa sabes, como sabe. Vamos dar un fortísimo aplauso a Xulio Mato, espectacular, o seu arroz negro. Grande, grande. Gracias. A ver que é o que fai Begoña, que tamén a vexo aquí empratando, a ver que é o que fai. Xa estou lista. Vázquez. Que pasou? Arriba. Aí estamos. Prepárese. Sei que me encorvo moito últimamente. Aí estamos. Estás aí? Sí. Venga, perfecto. Mira, estou botando así Olé. A salsiña. Con coral. Pois, co coral da Vieira. Esa é a pregunta de concurso. De que é a maionesa de Begoña? De coral de Vieira. De coral de Vieira. 664-483-419, chamade, 50 euriños en xogo. E agora sí, chegou o momento de que Julia se levante e veña a probar. Un aplauso para ela. Vamos, Julia. Ven por aquí, querida. Estás lista? Hombre. Pasa por aí, bordea aí a Xulio. Ponte aí. Tes aí auga. Vai probando. Ela xa foi directa. No, primeiro. Aí está. Voy a beber un poquito. Claro, pa limpar ben a boca. Limpar a boca, é o que hai que facer. Chamade, 50 euros. Aí está, aí está. Imos a Pontevedra. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, buena tarde. Como estás? Todo ben, todo ben. Bueno, así me gusta, así me gusta. Escoitámoste lonxe como se estiveras... Non te escoito, pero vou te fazer a pregunta. De que é a maionesa de Begoña? De coral de Vieira. Moi ben! 50 euros que non sei se van a Pontevedra ou a Cartaxena de Indias, porque escoitámoste lonxísimo. Un pico. Vale, pois moitas gracias. Pa Pontevedra, un bico, Pontevedra. Un bico. Chao, chao, Carmen. Adiós. Bueno, aí están os dous pratos en esa imaxe tan maravillosa que vedes. E chegou o momento de que Julia de Ferrol me diga quen gaña ou a voltas co prato do día de hoxe. Don Xulio Mato, aí está! O seu arroz negro. Moi ben. Está bueno. Bueno, señoras e señores, que de actualidade, cora galega. Vémonos mañá. Xoves Santo, con máis receitas, aquí, no Voltas co Prato. Igual un pelín máis tarde, esta mañá.